¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Los saluda 182X en un capítulo más de Forest. Bueno, de hecho es el capítulo 2. Y bueno, seguramente van a escuchar mucho ruido, chicos, pero pues no hay otra forma. Si no lo hacemos ahora, no grabamos nunca, ¿eh? Capítulo 2, ya jugamos. De hecho, ya está en YouTube, Santi. Lo acabo de subir justo. The Forest. Capítulo 2. Mira, esto era lo que yo quería para la miniatura del Sí, primero, pero no apareció. no. Bien, pues este personaje sí que da un poquito de miedo, déjame. El bocón, ¿no? Eso está abajo de la tierra, ¿no? Por lo que estoy viendo ahorita tengo entendido es con los bocones. Hola, hola. Estás tocando la batería. Muchas gracias. Francés, Ponte uno. inglés, español, ¿qué te Español. parece? Okay. Al principio de nuestra aventura, descubrimos que el Descubrimos el Korovsuka. Korosuka. Korovsuka. Está creado por el hombre. Más tarde encontramos parte de un laboratorio que parecía abandonado. Krosuka nos obligó a huir. Ok. Aquí estamos, habiendo escapado de esta criatura durante nuestra huida. Debemos encontrar la forma de llegar a la superficie y escapar de este lugar. Información, dice. Estás malgastando tu vida por dejarte atrapar. Si tienes problemas, la solución está en mi canal en YouTube. Para una mejor experiencia, aumenta los efectos de sonido. Vale, para jugadores de PC, si tu máquina lo permite, aún los efectos gráficos para. Ok, Start, ¿te parece? Sí, Ay, yo le Hard Mode, di. One Life, dice. Uf, chaval, no, pues es que yo soy malísimo. Es más, aquí puedes morir, sí, ¿verdad? Ok, vale, por ahí no es. Pues estamos en un subterráneo, ¿no? Esto es un cofrecito. Mira, dice ¿Qué dice? oro. Bugs, contact me on Twitter. Ah, ok, se ¿Agarraste encuentra. el cofre? No, porque estabas tú ahí. Quita. Te daba una opción. Una llave necesitamos. Ok, necesitamos una llave. Entonces, puede que esté en ese cofre que está aquí. Sí. Míralo. Ah, me dio oro. Te dio, a mí igual me dio. Yo siento que hay algo atrás. Busca, busca ahí ese cofre. Oro. Bueno. Acá hay otras escaleras, ven. Veo cofre aquí. Oro. Un libro. Un libro. Español. Español. ¿Me di Me di cuenta? cuenta. Sí, léele. Me di cuenta de que había algo allá arriba, pero tenía que encontrar la manera de llegar a esta plataforma. Seguro que aquí encuentro algo. Muy bien. Ahí, mira. Se refiere a esa. ¿Cómo Déjale, subirías? bajo el brillo. ¿A dónde? Allá. Creo que ahí dice, ¿eh? Ya sé cómo. A No ver. puedo. No creo que llegues, ¿eh? Ni me hagas caso. Ok, pues tenemos que encontrar algo que se pueda mover. Mira. Y necesitamos una llave, ¿estás de acuerdo? Sí, una coladera. Tal vez la llave está ahí arriba. Aquí no se puede. Ok, de ahí venimos. Este ya lo agarraste. Las coladeras no se pueden mover, ¿verdad? No. Bien, esto tampoco. Chaval, a ver. La parte que fuiste y que dijiste que no había nada. Acá.
Las vías. No se puede sprintar ahora. Mira, hay más camino, ¿ya viste? Me acabo de dar cuenta que... No deja pasar. Me acabo de dar cuenta que... Yo tengo menos brillo que... Mírale. Oye, pero... Ahí arriba. Dios, no veo nada. No se puede rebotar, ¿verdad? Ok. Pues la verdad es que no tengo ni idea entonces qué está pasando. Obviamente la puerta no podemos, tiene que ser ahí arriba forzosamente. Solo tenemos oro. Oro, pero ¿para qué? Pues... Vale, a ver, estamos de regreso. Nada, pues es que... Claro, las escaleras. Estábamos perdidísimos, Elia. Sí. Y luego que le tuve que subir 2 kilos de brillo. Sí. Bien. Ok, pues ya saben dónde colocarlas, ¿no? Obviamente. Nada. Si así va a estar todo, Santi. Hay que poner más atención. Pues buscar en todos los sitios, ¿no? Mira, aquí. Muy, muy bien. Y... ¿Listo? La llave, claro. ¡Vamos! Bien. Vamos a abrir la puerta esa. ¿Ya llevas la llave tú? Ok. Muy bien. Ahora sí, chaval. ¡Uy! Bueno, está atrapado, ¿no? Sí. Echa un vistazo. Aquí hay un ¿por qué cobre. Está atrapado? Oro. ¿Qué? No, pues no tengo idea. Por cierto, algo que se nos olvidó comentar. Desde aquí parece que tiene nariz muy larga. Sí. Pero es su boca que está así como de... Justo les voy a decir que se les olvidó comentarles que mi papá pensaba que era una nariz en lugar de la boca. Sí, pues sí. A ver, mira. Pues sí, parece nariz. Parece. ¿Y esto? Note 26, ven. Ven. ¿Dónde estás? Español. Hola, vale. Doctor Chopala, si está viendo esta nota, significa que he tenido que dejar el laboratorio. Deberías hacer lo mismo. Hay una forma de activar la puerta de emergencia. Necesitas activar el interruptor a la derecha del escritorio. Para ello necesitarás el dispositivo de cable en la mesa de pociones. Buena suerte. En las pantallas hay dos pistas conectadas. Las máquinas de conexión están a la derecha y a la izquierda de la sala. Todo lo que sé que es que todo tiene que estar conectado correctamente. Uy, vaya. Mira, Dios. Oh, oh. ¿Qué pasó? Escucho ruidos. A ver. ¿Es esto? Dice 1A85 3, 2, B, 7, C9 y 10. Uy. ¿Y esto? ¿Qué? Los tendremos que conectar. A ver, la sí, C es... El A al 1. La C es al 12. La A es al 4. A ver, bien, no, la A es al 4, la B... Es al 11. ¿Y la sí, B? Sí, pero ¿y los cables? Es la 6. Bueno, ahorita lo podemos hacer. Claro. Uy. ¿Sentarse? Uy. Pero no me deja interactuar a ti, ¿sí? ¿Cómo? Oro.
Oro. tomando todo. Oro. 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 Mira, yo supongo que son estos. Mira, el 1. Ven, 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 ven a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Actívate. Ah, ya sé por qué. Sí, es con este switch, ¿no? Esto. Mira, volteame a ver. Estoy en la silla. Sí. ¿Cómo error. ¿Ves algo? No me puedo salir. Claro, hay error porque no está bien. Pero no entiendo cómo. A ver. ¿Cómo lo activo? No, o sea, ¿cómo saco yo esto de aquí? ¿Cómo lo agarro? Según yo, este cable debería de conectarse al otro lado. En donde debe. Déjame leer otra vez esto. O tal vez sí es el otro cable. ¿Dónde está según el debería otro? Lo mismo. Hay una forma de activar la puerta de emergencia. Necesitas activar el interruptor a la derecha del sectero. Para ello necesitarás el dispositivo cable en la mesa de pociones. Mira, es que aquí hay más cables. Las máquinas de conexión están a la derecha y a la izquierda de la sala. Todo lo que es cable. C, que, ah, okay. Cable. Cable, aquí cable. Está el cable, mira. Herramienta, bien. Ya la tengo. Y ahora se tiene que conectar esto, ¿no? Sí, sí. Ahí está, mira. Ah, ok, vale. Ahora, ahí te va. A ver, ya sé, entiendo. Es la ya. 12, ¿no? Es la 12, ¿quieres que te dicte? ¿Qué máquinas hay ahí, Santi? Ven, mira. No, es que mira, yo creo que tiene que ver con esto. La 3, la 10. La 12. Sí, claro. Es la C. Pero eso es a lo que voy, que estas tienen puro número. Entonces, ¿de dónde sacamos la C? Sí, sí. A ver, no vayan a hacer estas cosas en ti. ¿Este que tiene alguna letra? No. No, entonces. Vaya, a ver. Vamos vaya, a ver primero vaya. Los números. ¿Y esto ¿no? qué tiene que ver? ¿No será 1 a 8? No, 1 a 8 a 5. ¿Dónde está el 5? Ayúdame a buscar el 5 y yo el 8. Aquí está el 8, mira. Vamos a conectar. ¿El 8 al 5? Sí, ¿dónde está el 5? Allá. Está acá. Doy. A ver, suéltamelo. Es que como dice, conectarse, ahí está. No, se desconecta. Si lo suelto, se desconecta. Mira. ¿Ya viste? Vamos a ver. ¿Lo puedes soltar? Tú lo tienes acá, ven. Lo puedes agarrar. Dame tú. Un pane. Aquí. Y está en la mesa de pociones. A ver. Es del 1. No, es del 8 al 5. ¿Qué tal si primero es del 1 a la? Ok. Bueno. A ver, ahí, déjalo conectado. ¿Ya está conectado? Está. A ver, no lo sueltes. ¿Pero qué hice? No lo estoy... Ah, ¿tú lo soltaste sacar? Solito? Ok, a ver. Ahora, el 3 al 2. ¿El 3 al 2? Sí. Yo creo que están acá, ¿no? El 3, aquí está. Si quieres lo conecto yo. Es que no me deja, ahí está. El 3 al 2. Si quieres yo. A ver, conéctalo entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja a mí? El 3 al 2. Me apareció. Está el 3 al 2. Vale, y los otros, el problema es que son letras. A ver, el 3 al 2, el C al 9. ¿Cómo? ¿Pero dónde está el C?
El uno dice que es Alá, ¿no? Sí, pero... A ver, ¿y si yo hago esto? ¿Qué tal si es un código de números? Que yo el 4 lo identifico como número A. Y el C. Ahora, esta conexión. El 7. ¿Qué dice el 7? ¿El 7 a qué? Esto no me deja agarrarlo. Ah, pero es que. Depende, ¿en el crucigrama o acá? El B va al 7. ¿El B? Sí. A ver, esto ya lo identifico como un B. ¿Hay dónde Pero va conectar? al Sí. 7. Sí, que lo hay. A ver, actívalo. Le doy al switch este. Ajá. Cargando. ¡Vamos! ¡Soy ¿Qué? un experto! Era un código de números. Y es que yo identifico el A como un 4. ¿Cómo? Bueno, eso ya es cosa mía. Ahorita te lo explico. No, bueno. Vamos. Ah, como un 4. Ajá. O sea, es código de A letras y ver, espérame, números. déjame lo reviso. Código de letras y números. El 6 lo conectaste al 7, ¿por qué? Ahí sí me entiendes. A ver. Esto. Esto era. Ah, mira, 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 mira. El A es el 4. Entonces, el 4 tenía que ir conectado acá. Ah, al 1. A ver. No, o sea, yo lo interpreté a mi manera y si El estuvo bien. 1 al 4. Pero ¿cómo no? Para mí fue un código de números y letras. Sí, pero aquí te están diciendo, mira, el A. Sí, lo sé. El A es el 4. Ajá. El B es el 6. El C. Bueno, a ver, ya le entendimos. Lo que no entiendo es cómo lo hiciste tú, Lía. Pero si te diste cuenta, ya se escapó este tipo, ¿no? ¿En serio? Sí, ya no está. ¿Dónde está la puerta que se abrió el león? No sé. Se abrió una puerta. ¿No será esta? No, ¿verdad? Porque de aquí llevamos. Acá. Acá, ¿no? No, esa no es puerta. Esa tampoco. Ahora resulta que ¿dónde está la puerta? Ah, es esa, ¿no? Ah, no. ¿Cuál es esa? Pues a lo mejor está de este lado. A ver, ven. Vamos a ver. No, ¿verdad? De este lado no. No tiene sentido. Ay, Pues yo creo que ay, sí tenemos que salir otra vez ay, por ahí, por donde entramos. Este tipo se pero ¿no escapó. viste que se abrió una puerta, según? Sí, pero hay que buscarla. A ver, vamos afuera y a ver si encontramos algo. Lo que no me gusta es que no se me enciende mi linterna, ¿eh? ¿Por qué? A ver, dale este. ¿Se bugueó? No. Porque según yo, tú lo podrías apagar y prender, pero. La, la. No, ya. A ver. Ah, mira. Sí, la tenía que soltar. Estaba bug, ¿no? Ok, pues nada, no creo que sea acá abajo, la verdad. No, no hay nada, acá abajo. Abajo. Uy, escuché un ruido, ¿no? Uy, ya vi qué puerta se abrió. Ah, sí es cierto. Sí. Chaval. Los mayores primero. No puedo llevar eso, ¿verdad? Bueno. Uy. ¿Qué pasó? Cambió la cámara. ¡Oh! Vaya, vaya. A ver, miniatura.
Es que Quítate la linterna. es la primera vez que me veo yo. Bien, vamos. Yo creo que la pintura es la de todo. Continuamos hoy. Un libro. Un libro. Open. Espera, primero el Enter libro. que te code. 0, 2. Dice, esta puerta no existía antes, o eso creo, extraño. Pero se necesita un código para abrirla. Estoy teniendo problemas para encontrar el código. No pude encontrar ninguna información en el laboratorio que pudiera ayudarme. De hecho, busqué algo fuera del túnel, eso seguro, pero nada. Al final lo encontré. Debe haber alguna pista cerca. Ok, en las paredes. Busca. Ah, en el. A ver, vamos a cambiar la cámara. Error, dice. Aquí, mira. Aquí hay una X. Espera, Ahí seguramente. hay un 66. Ah, ok. ¿Y es de Si dos quitamos números? esto. ¿Cuántos números son 80? ¿Dos? Ah, pues el 66, bobo. A ver. 6. 6, 6. 6. Vamos. Uy, se ve muy oscuro. ¿Eh? Paso. Uy. ¿Morimos? Ah, pues no. Dios. Vaya. Yo bajé. Sí, ya vi que bajaste. Una vez. Enter te code. ¿Qué? ¿Blue? Ahí hay un libro. Bajo. No quería bajar, es que Ah, claro, ya. Mira. aquí ya va a estar el tipo este. Blue es igual a... No entiendo lo que está pasando, no sé dónde estoy, no tiene sentido. Veo un pasadizo e intento llegar a. Aquamarine 64. Pero parece que hay que introducir un código en un ordenador. Si no puedes hacerlo, la solución no está. Ok. Es... El rojo, ¿qué número es? El azul. Ok. Es Vale. que ve, mira, aquí Ajá. hay una bolita azul. Ven, ven, ven. ¿Dónde? Dice Aquamarine. Y tiene un. Aquamarine 6, 6 menos 4. 4. 6 menos 4. Sería 2. Entonces sería... Llevamos... ¿Esto es un Aquamarine? Sí, Sale, ¿no? quítate la lamparota que no veo. Es que el azul sería Aquamarine. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver cuánto vale. Vamos a anotar. Ah, mira, tenemos que sumar todos, o sea... Pásame un papel. Sí, hay que sumarlos, claro. Estoy en tenis, ¿no? Más o menos. No sé qué significa. Ah, por, mira. Sí, de ahí, de ahí. Vale, entonces el azul. Tenemos que sumar todos estos primero, luego tener todos estos y luego este, y lo que nos dé es el resultado, ponerlo ahí. O sea, cada Sí, resultado sumarlo. claro, pero hay que ver cuánto valen primero las. Sí. A ver, el azul entonces que viste acá, pero es que es diferente ese azul, ¿no? Pues yo creo que son los mismos. Aquamarino es igual a 6 menos A ver si 4. encontramos otro azul. Ya veremos, ¿no? Sí, pero claro, aquí ya nos Si no va. hay otro azul es porque... Porque ese es. Porque nada más hay uno. Aquí hay un amarillo. ¿Cuánto dice? 2 más 1 por 2. Entonces sería 3 por 2 son 2 más 6. 1 por 2 2 más 1 por 2. ¿Y este qué son es? 6. Este es amarillo. Amarillo. Ok, entonces 2 más 1, 3 por 2 son 6. Y el otro vendría siendo 2. Vale. Continuamos. A ver si encuentras otra pelotilla. Acá no hay. Aquí tampoco. Aquí está una morada. Índigo. 2 por 10, ¿vale? 2 por 10, Índigo 20. 2 por 10. Que es 20. Bien. ¿Qué Ponle que más? según es morado. Sí, morado, ¿no?
Bien, de este lado no hay. Aquí. ¿Qué color es? Cromo. Cromo. 6 más Cromo. 4 más 2, 12. Cromo. 6 más 4 más 2. 12. Ok. Y Y por acá ya no hay nada, ¿no? Según yo, a ver aquí. no, según yo ya no. Aquí no. A ver, tenemos casi. No, nos ¿Nos falta rojo, separamos? verde. ¡Uy! ¡Uy! Acuérdate ¿Cuidado? que no ve. ¿No ve? No. Está ciego. Ah, mira, otro. ¡Púrpur! Morado. No, camines así, agáchate. Morado es 0 más 1 por 1. Entonces 0, esto es 0. No, 0 más 1 es 1 por 1 es 1. Vale. 0 más 1 es 1, por 1 es 1. Uy, ahí viene, ¿eh? ¿Sabes? Uy, 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 uy. Que no ve, que no ve. Solo escucha. ¡Ciego! ¿Te moviste? No. Pero vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Usar máquina expendedora. ¿Esto qué es? No tiene suficientes recursos. ¿Ya ves por no robar de bro? Ni modo que fuéramos. Yo ya compré algo. ¡Españoles, tío! ¡Aquí hay otro color! ¿Qué color es? No sé, es Black 10. Ya tiene número. Negro Negro 10. 10, ok, vale. Negro 10. Bien. Luego. Aquí. ¿Qué color Ah, es? no, pero es del otro lado. Por fin. Es beige. Beige. 9. Ya. 5 más 4 es 9. Beige 5 más 4. Ok. Este no lo hemos visto, ¿verdad? No. Ok. Aquí hay otro. Cooper, o sea, cobre. Esto nos están troleando, ¿verdad? 6 más 4 por 2. 4 por 2, 8 más 6. 14, ¿no? ¿Qué más? Aquí ya no Aquí hay veo. otro. A ver qué color es. Cromo. No, Ah, ese ya lo no. tenemos. Ya le dimos la vuelta, ¿no? Sí. A ver, entonces vamos allá a la compu. Uy. ¿Y eso? Ok, a ver. Aquí hay oro, mira. Bueno, a ver, entonces. Creo que nos perdimos de un color. ¿Ya notaste el beige? El rojo no está. El púrpura ya tenemos. El verde. Verde no hemos encontrado, Santi. Azul tampoco. Solo Azul tenemos el sí. amarillo. No, es que este era otro color, ¿no? No era azul, Acuamarina decía. pero era azul No sabemos. prácticamente. Bueno, vamos a buscar. Pero casi no tenemos ninguno. ¿Aquí ya entramos? ¿Aquí no? A ver. Ah, como que se me salían unas puertas. Es que nos falta el verde, a ver. Aquí es el verde. ¿Qué colores? ¿Qué número es? 17 menos 14, 3. Verde, 17 menos 14, 3. A ver, entonces vamos a hacer la prueba con el azul. Uy. Agáchate. No te muevas. Según yo, entonces, si el azul sí es el acuamarina. Entonces va directo por ti, ahora sí ya ve, ¿no? Blue. Blue, blue. Ándale, ese es el que quiero. ¿Azul qué? 4 por 4, menos 12. 16 Azul. menos 12. 4 por 4. 16 menos Menos, 12. pero está entre paréntesis. Ok, vale.
Entonces, es acuamarina este. Sí. Entonces, 4 por 4 menos 12, ¿verdad? Vale. No sé dónde está. Tampoco. Pero ya sé dónde está. Que... Ya ve. Sí, ya ve. Ok, entonces. Uy. ¡Diego! ¿Dónde está? Santi, el café es azul, azul, que son 8, más amarillo, que son 6, 14. ¿Pero más, por qué hay dos azules? Más el verde, no importa. 8, 8 más 6. A ver, ya tienes el azul. 8 más 6, 14. Uy. Más verde, 17. Son 117 del café. Café, 117. A ver, son 2 vale. Más... El morado. 2 más 4 son 6. Es 1, el más rojo. Más amarillo. Es que no hemos encontrado el rojo, 6, Santi. Llevamos 12. Buscamos el rojo y el naranja. Nos falta el rojo café y naranja. Son... ¿Cuál era el otro? Ya no alcanzé a ver. Rojo y naranja, Santi. Uy. Espera. Voy para acá yo. Me acabo de dar cuenta que tenemos que abrir puertas. Sí. Ah, sí. ¿Ve? Acá está el rojo, creo. A ver. No, cobre. Es que unas puertas estaban cerradas y ahora se abrieron. ¿Te acuerdas? Que algo estaba cerrado. Mira, por aquí tenemos que abrir. Uy, si paso por aquí. Este ya lo tenemos, que es el índigo. Índigo. Chaval. Rojo y naranja, necesitamos rojo y naranja. Uy. Me dio una opción como de un color ahorita. Aquí está el rojo. Rojo. 2 más 4 más 1, 7. 2 más 4 más 1, ok. Ya solo falta el naranja y con ese podemos saber el código. Vale, yo creo que esto va a ser en dos videos, Elian. Cooper. Naranja no tenemos, ¿verdad? No. Ok. Nos falta orange. Vale, de aquí veníamos. ¿Este qué es? Cooper. Beige. Que yo creo que puedo hacer algo. No. Acá está. Naranja. Naranja. 3 más 2. Naranja. 3 más 2. Ahora vamos a la compu. Ya tenemos el café, que es 117, según yo. Naranja. ¿Dónde está la compu? ¿Por qué el café es 117? Pues porque ya sumé. A ver, ¿el café qué colores tenía? El café era azul, amarillo y ¿qué? Y verde. Azul, amarillo, verde más 100. Ahora, 100? Morado, quita tu lámpara. A ver, morado, rojo y verde. Dos. Morado 1. Rojo 7 son 8. Y verde 3, son 11. 511. 511 el blanco. ¿Y el otro azul? Los dos, o sea, súmalo dos veces. 4 más 4. Ándale. Y 1000 por naranja. 4 más 1000 por naranja, que es 5. Entonces son 5000. El rosa 5000 y luego se suman todos, que es 5000 más 117 más 511 del blanco, son 8, 2, 10, 11.
1128 es el código. A ver, anótalo. 11. ¡Ay! 1128. ¿Error? ¿Me la pones tú si quieres? A ver, sí. Tú échame agua a ver quién está. 1100. Ahí viene, ¿eh? 28. Uy. Ahí está. No lo veo. Uy, ya lo vi. Le hice la 13-14. Ok, ahorita hacemos cuentas de nuevo, entonces. Está dando la vuelta al bloque ese, ¿no? Uy, uy, uy. 13-14. Pues ¿no? Prácticamente hay que sumar todo esto. No. A ver, el café es dos veces azul. ¿Azul cuánto vale? La última cuatro. Era 1000 por... ¿Sí viste? Sí, es 5000. A ver, el azul es 4, ¿no? Sí. 4 por 4, 16 menos 12, 4. A ver, son... Entonces es... Son 8. 2 más 5, 7. Más 7, 14. Y el amarillo... Más otros... Más 14, 4, 18. ¿Y el verde qué es, Santi? 18, 21, espera. Es 17, 21, 117. 31. Morado. 35. Ya regresó la luz, se fue. 35, 41, no. Morado es 1. Bueno, 40 y... 44. Rojo es 7, que son 8. Y verde... 64. 9, 10, 11, 11, 75, 95, me quedó duda si el naranja sí es 5, 105, 107, 107, 113, de todo 115. Pero más lo otro. ¿Dónde está el naranja? A ver si yo pongo un 2. Oh, oh, ayúdame a buscar atrás el naranja. A ver. Uy, uy, uy. ¿Dónde vi el naranja? Estaba como encerrado, pero no sé en dónde. No. Acá quizá. No lo veo, ¿eh? Ah, sí, aquí está. ¿Qué era naranja? 3 más 2, 5, sí. Entonces no entiendo por qué. Naranja es 5. Blanco. Uy. ¿Dónde está? Uy. Lo escucho, pero... Uy, ya lo vi. ¡Ah! Cago en más. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ay. Bien. Vamos otra vez a la compra. Voy a la compra. Ya tenemos estos. El rojo es 7. El naranja es 5. El azul es 4, según yo. Sí. El amarillo es 6. El verde es 3. Y el morado es 1. Y acá está el café. Es igual a 100 más 4, 104 más 4, 108, más el amarillo que vale
6, 114, 114, más el verde que vale 3, 117. 117. Ya está, es que. Y luego es 1000 por 5, son 5000, está bien. Y luego 500 más el morado, que es 1. 501 más el rojo. Son 5000. 508 más el verde, 511, está bien. Más 511, llevamos 1000. 1011. No, espérate, estoy mal. Estoy sumando 500, no 5000, qué bobo. Viene, viene, nos va a matar. Sí, porque queda fuera. A ver, son 8, 1, 6, 5618. Sumé 500, no 5000, ya. Dale. ¿Cuánto era? 5618. Error. A ver. ¿5000 qué? 600. 18. 1000 por 5 es 5000 más los. Uy, viene de nuevo, A ver, ¿cuánto es morado más rojo más verde? Morado más rojo más verde, pues es. Morado es 1. Rojo es 7. 8. Y verde es 3. 11. 11. 511. Ajá. Solo que alguno de los que vimos. 5511. ¿Y el 117 del blanco que? Del café. Es más... café blanco más rosa. A ver, 5511 más 117. Ay, ¿qué me está pasando, Santi? A ver. Más 600. 5628. ¿5628? Ah. 5628. Es que eres bobo. No sabes sumar. Dios. Bueno. No sabemos sumar. Vámonos. Lo bueno es que ya no tuvimos que revisar otra vez pelota por pelota. Pero mira, a ver dónde estás. ¿Y esto qué es? Esto se va a dividir en dos capítulos, pero lo tengo que editar, ¿vale? Así que aquí despedimos este. Un saludo por pues recibir. Bien. Y adiós. Y adiós. Muy bien, Chayo. Hey, ¿qué tal, chicos? Muy ¿qué tal, bien. Chicas? Los saluda 182MX en The Forest 2. Y pues vamos a ver qué puerta se abrió. Cuidado con el narices, No, aquí es donde estaba el naranja. ¿Qué pasa si me tomo ese refresco? Ni siquiera sé por qué rápido. Lo compré. No. Pero si corres. Vente pues. Porque fue por aquí, ¿no? Sí, fue. Ah, pues acabamos de pasar por la puerta. ¿Sí? Hola, niñas. Uf, chaval. Bueno, vamos por lo menos. Internas. Por lo menos salimos de ese sitio. ¿Qué? ¡Guay! ¡Ay, niños! ¡Pórtense bien! Bueno. Vamos. Uy. ¿Por qué no pasa? ¿Sí? Va a estar ahí abajo, ¿no? Este es, aquí es por donde entramos, ¿no? Según yo. Mira, Santi, este camino. ¿Crees que es ese o por aquí? A ver, fíjate, ¿ya qué hay? No. Es bajada, ¿no? Bajada. Es por aquí. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Qué susto! Va por ahí abajo. No, pero nos lleva al mismo lado, ¿no?
Ah, no, aquí hay algo. Un pergamino o algo. ¿Qué es? ¿Easter? Ah, es un Easter egg. Bien, lo encontramos. No, porque no es por aquí. Hay que bajar de nuevo. ¿Bajar? Yo creo que sí, ¿eh? No, no, no. Sinceramente no. Ya sabes por dónde es el camino, ¿no? Ah, que sí va a ser por acá, Lía. Ah, no. Bueno, bajo. Estas son las escaleras. Sí, mira, si era por ahí. Un cable tienes que conectar, yo soy experto. Ah, pues yo ya vi la entrada a un cable, ¿sabes? Ah, sí, es cierto, yo también. Ah, me va a matar el monstruo ese. A ver. Pero no. Pero hay que esperar a que. ¿Oh? Es que debe de haber un. Sí, a ver. ¿Y si yo paso por aquí, me muero? Ah, no me deja, claro, hay que. Hay que conectar el cable, pero ya sé, Santi, ahí donde estás, hay que encontrar la cosa esta para conectarlo, como en el laboratorio este. Sí, sí, sí. Oye, pero yo la vi que estaba ahí. ¿En dónde? ¿Cuál fue la puerta que se abrió? La puerta que se abrió. ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Esta, no. No, esta no era. Porque tenía unas escaleras y todo eso. Bueno, pero yo estoy buscando. No, es que yo la vi ahí. El chayancito está bien menso, está bien menso. A ver, entonces vamos a la. Esta fue la puerta que salió. Pero para empezar. ¿Dónde? A ver, baja otra vez. Estoy abajo. ¿Estás abajo? Uh-huh. ¿Dónde estás tú? Estoy saltando. No, vete acá. Acá. ¿Dónde estás? Creo que ya te vi. Acá. Ven. Ay, ¿por qué no puedo sprintar? Aquí, ¿ya viste? Y acá. Pero para qué, no tenemos la cosa esa. Yo solo no está. ¿Ah, sí? No sé por qué, creo que me estás engañando. No sé por qué, estás bien bobo. A ver. ¿Y si la encuentro, qué te hago? Nada. Dime. ¿Ya la tienes? No, pues yo voy más lento que. ¿Que Lentini? ¿Qué es esto, Chayanne? A ver, espera. ¿Qué es esto? Ah, vaya. No la vi, ¿eh? Dale. ¿Para dónde es? Pues hay que subir otra vez. Shhh. Hay que subir y luego. ¿Lo solté? ¿Que no puedo sprintar? Pues no sprintes. Lento. Ahí vienes. Ah, pues de aquí me puedo tirar, ¿no? Sí, pero ¿quieres que baje yo primero para? Parece que no hay nadie, ¿eh? Yo me voy a esperar a que se pongan las luces. Yo te digo dónde. Yo sé dónde está. ¿Sí? Está aquí, ¿no? No. Uf, chaval. Ah, ya la vi. Está allá, mira. Sí. ¿Me ves? Sí. Ok, está aquí. ¿Pero por qué no se ponen las LED? No veo al monstruo de la No, ni luna. Yo. Dale. Yo te echo aguas. No me quiero mojar. Dale. Ay, pensé que se me había soltado el cable por saltar. No. No se ve, ¿eh? Uf, bien. Buena. Justo regresa. Perfecto. Mira, ya se nos abrió la puerta. Muy bien. Subes de nivel.
¿Tú qué nivel eres? Ochenta y cuatro. 200.000. Pero vamos a ver. Uf. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hay aquí? Uy. Off. Uy. No, no, no. No, no, no. On. Uy. Vamos. A ver, pero ¿sabes qué, Santi? ¿Qué tal si uno tiene que estar cuidando de que no se apaguen las luces? A ver, quédate ahí entonces. Vaya, se queda pillado, mi. ¡Fuera de las luces! Liam, ¿ya viste qué pasó? No, ¿qué pasó? Dale. Dios. Préndela. ¿Te espantaste? Sí, boludo. No la vayas a... Es que eres un cerdo. Ya, ya, ya. Ya, mira. Pues si nada más le tiene... A ver. Jugaremos, muévete, luz verde. No me deja pasar. Mira, apágala. Digo, préndela. No me deja. Ok, aquí no es entonces. Atrás de ti no hay nada. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? Nos está siguiendo, ¿verdad? ¿Por qué la apagas? ¡Oh, es increíble! ¿Dónde? No. Es que eres ¡no! Puro. Vamos, ábrela. ¡Ay! Ok. Va a empezar otra vez. ¿Dónde estás? ¿Y si la tengo que dejar prendida? No, ya no se puede. ¿Dónde ven, está? Ven, ven, ven. Fue para allá. Va a volver a venir. Ya ves que es. Entonces yo hay que quedarnos aquí para que espera, no pasa. Prendo. Abro aquí. Vamos. Lo haremos. Creo que va a estar acá, ¿eh? Parkour. Parkour. ¿No está? No, no. ¡Uy! ¿Qué pasa? Se me pusiste ahí enfrente. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Te pasó lo mismo que a mí, ¿verdad, Bobo? Sí. Ahora hay que ver dónde está. ¿Dónde está el Bobo? Vendedor. ¡Uy! Viene, ¿eh? Viene, 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 viene. Lo escucho. ¿No? ¡Oh! ¡No! ¿Lo viste de repente? Sí, y yo, papá, córrete. Pero va a venir para acá, hay que esperarnos entonces. No, 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 es que venga de allá. A ver, voy a entrar a la ciudad. No, Santi, no viene de acá. Pero ¿qué tal si cuando llega reaparece? Y vuelve a venir. Pues entonces apúrate. Pero no tengo sprint. Vamos. Oh. ¡Está atrás de ti! No, no está. Miau. ¿Y si te pones aquí atrás? ¿Te ve también? Sí, ¿no? Donde me caí, chabón. No. Ah, no sé que pasó. Hay cables. ¿Te viste? No, es que es mi... Esta porquería. Me quedé pillado. Agáchate. Chaval. No. Ahí está. No, ya lo escucho. Esto tiene que ser el World Record. No. Me pasó? Mata, ¿eh? Déjame ver. A
Yo creo que sí. Ya lo escucho. Sí. Es que no sé qué le pasó a mi control. ¡Corre, corre, ábrete! ¡Shazam! Noto algo raro en mi control. Aquí. Por acá. Y brincamos. ¡Open, open, open, open! Por favor, corre. Tú ya estabas cerca de mí, ¿no? No. ¿Por acá? Aquí fue donde me... ¡Brinco! ¡No! Pero vamos. ¡Llegué a un elevador! ¿Cierro? ¡Up! ¡Me voy! Sí, pero yo... Me abandonaste. ¡Pero sobrevivimos los dos, chaval! No. ¿No? Yo tengo que llegar. Bueno, échame aguas. Es que, ¿sabes qué? Está fallando el izquierdo se queda pillado. Entonces voy a tratar de no utilizarlo ya al sprint. ¡Uy! Jugaremos. Vale, a ver. Parece que bien. Bien. Aquí es donde se me quedó, ¿viste? Sí, ¡uy! Ay. Ay, se fuiste tú. Sí, ese fui yo, ese fui yo. Me puse nervioso, no puedo negarlo. Sí, sí, sí. Y si viene el tipo este, me voy a poner más nervioso. Ánimo. Vaya, chaval. Oye, vaya. Pero oye. ¡Al fin! ¿Habrá parte 3? Me volví a caer. A ver, vamos a dejar que pase, ¿no? Si cuando pase yo me meto aquí. Ajá. Ay, no te cacho. Y ya voy detrás de él, ¿no? Digo, de todos modos esto lo voy a editar. Pues, 14 minutos. ¿Y viene? Creo que ya lo... Igual ya no viene detrás de mí. Porque como ya lo pasaste tú. ¿Dónde me estás yendo? ¿Cómo? Oh. Vale, voy. Histeria. Vamos. ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy viendo un mapa. O sea... Dios. Chaval, si me caigo otra vez... ¡No! ¿Te caíste? Te ayudo, muchacho, si quieres. Quinta vez, sí. Si no lo logro... Vamos a ver, chaval. Si puedes, Chayan. Tú sabes que eres bien inteligente. A ver, inteligencia y habilidad con las manos no es lo mismo, Pero tú sabes sumar y restar. Sobre todo en el pizarrón. ¿Eso es habilidad con las manos? No, claro que no. Claro que sí. No te ofendas porque es de mala intención. Uy, uy. Sí. No te vayas a caer. Es que esto ya no lo había pasado. Uy. Eres un pro. Ya viste cómo sabes. Y aquí, Lía. Ah, ya primero, ¿no? Es de ahí y ya luego te pasas a salir. Sí, sí, sí. No te vayas a caer porque si no me muero. Estaba en la mera orilla, entonces. ¿Es en serio? Quise avanzar y ya no pude. El sprint no, ¿verdad? Dale, dale. No, el sprint no, porque se te traba, se te pilla. O bueno, a ver, dale si quieres, a ver. Si... 1, 2, 3, 4, 5. Toma. Ojo. Me lo paso. Me mató un poro. Vamos, vamos. Bueno, lo que me queda claro es que ya no nos sigue el narices. Boca, no nariz. El bocón. Es que esto lo siento con mucho, es drift. Se mueve mucho, ¿no? Sí, la mira. Ok, ay, 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 ay. A ver. No te la... Pon atrás porque... Está
décimo. Vamos. Y desde ahí. ¿Llegas? ¡Llegas! ¡Vamos! Y que no puedes subir al elevador, ¿no? Y eso ya no lo. Ya, yo ya no lo vi. ¿Qué? Eso, no he llegado hasta ahí, es la primera vez que lo veo. Vale, vale. Vale. Pero en el otro esta fue la escapada, ¿no? O sea, me estás diciendo que. Parecida. Ya... Pero es diferente. ¿Me estás diciendo que ya se acabó? Venga. Aunque sí se parece mucho, ¿eh? Sí. Vaya parkour. Open. Muy bien. Y ahora. Esto yo pensé que me iba a alcanzar porque es un laberinto punto express. Lo bueno es que ya me lo aprendí. Sí, sí mismo. Pero si se ve. Si se ve claramente dónde es el camino, Liam. Ok. Uy. ¿Listo? Sí, ¿qué? Pero... ¿Qué? ¿Tú dónde estás? Afuera del elevador. Esperándote. ¿Qué? Yo vi allá, mira, ahí anda, ¿ya viste? Ahí al fondo. Ay. Entonces tenemos que... ¿Dónde estás? Aquí. Dios, ¿allá al fondo? Dios, es que es por acá. Espérame, espérame, déjame robo un poquito de oro. ¿Qué es esto? Libro. Dice, tengo buenas noticias. La máquina que está a tu lado se activará y tardará algún tiempo en hacer un escáner para ti. Este escáner te permitirá encontrar la salida fácilmente escaneando el suelo. Mientras tanto, puedes intentar encontrar la salida tú mismo. Probablemente será más rápido que la máquina. Ay, qué desafío. 19 minutos. Vámonos. Bueno. Mientras tanto. Es lo que llevamos de tiempo. Sí, claro. Mira, un Easter. ¿O qué es esto? Sí, ¿no? Easter egg. Bueno. Es un laberinto que yo me lo estoy pasando. Uy, no me alcanza para nada, Liam. Pero si tú lo viste, entonces está aquí, ¿no? Sí, porque es como que se bugueó, ¿no? Sí, es que te está cargando el mapa. Espera, ya me robo oro. Vale. En contra de la salida, no es cierto. Voy para allá, ¿eh? Y tantas vueltas para... ¿Qué es esto de cinta? ¿De embajar? ¿Qué? De embalar, ¿no? ¿Embalar? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Derecha o derecho? Me fui todas las veces izquierda. Ah, bueno, pues yo voy todas las... ¡Oh! Yo voy todas las veces derecha. Derecha, ay, creo que me voy a encontrar con... Bueno. No, porque yo fui por la izquierda. Pero Dios. No sé qué estoy haciendo, la verdad. La verdad. Hola. Regresé al mismo sitio. Vámonos. Vente. Derecho, vamos derecho. Uy. Ven, 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 ven. Atrás. Va a salir por la izquierda. Ven. Espera. Ya me voy. Ok, pues vamos. Hacia donde fue él, ¿no? Mira que sí. No, güey. Bueno, voy para allá. Voy atrás de ti, ¿eh? Recto, derecha. Oh. ¡Derecha! ¡Miau! Yo siento que te va a salir ahí enfrente, ¿eh? Terrenator, el coche más rápido que se ha existido. Otra acción, 4x4. Uh-oh. Lo escucho. Pues, ¿qué crees? ¿Está cerrado? ¿Ves? Que yo estoy encontrando cosas en todas las esquinas. Como que tenemos que armar algo, ¿no? No, yo creo que es por tiempo nada más. No, es que yo estoy encontrando en cada que final, en cada que finaliza el recorrido. Pues déjame tomar una. ¡Ah!
puedo sprintar, no puedo sprintar. Oh, estoy muerto. Yo sé, yo te... Creo ¿pero, que yo qué, te... ¿Pero qué le puedes hacer con esas cosas en la máquina? ¿Nada? No sé, no pide nada, ¿verdad? No, a ver. Es que voy. Mira, yo tengo esto. Te lo paso, si quieres. Ah, cinta. Quizás sí te la pide después, ¿eh? Una vez que esté lista, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a buscar unas cosas entonces. Ahora, mira aquí hay algo. Ándale. Cordel. Mía. Viene. Lo escuché. No se puede sprintar. Vi algo allá. Está brillando. Pues voy allá. No. Ay. ¿Lo veo? No. ¿Tengo miedo? Sí. Vale, pues no sé qué estoy haciendo, la verdad. Izquierda. Uy. ¿Me ves? No. ¿La salida? ¿Sí? ¿Será la salida? ¡Ojo! ¿Me pasé el juego? ¿Encontraste una salida? Pues... ¿Cómo? No. Yo lo vi pasar así y pasé por donde él estaba. Ay, no. Creo que nos estamos acercando, por eso nos mata, ¿no? Sí. Y vuelven a aparecer los ítems. ¿Los qué? Los ítems que están en el suelo. A ver, voy a ir full recto. Recto y derecha, ¿vale? Recto. Si no hay derecha, pues me voy a la izquierda. No encuentro nada. Recto. Recto, derecha. Recto. Derecha. Aquí debería de haber algo. Uy, lo escucho. Derecha. Encontré una casa, Santi. ¿De verdad? Sí, pero no sé qué. Mira. Pues yo encontré una casa igual. Ah, mira. Ya los tenemos tú. A ver, ve tu inventario. Sí, lo tengo todo, ¿no? Sí. Y... ¿Interactuar? Oh, ¡vamos! Mira, te puedo guiar. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¡Note! Español, si encuentras esta nota significa que por fin has encontrado la pared. De lo que... Ajá, dígame. Por fin has encontrado la pequeña cabaña y voy a intentar refugiarme en ella. Necesitarás 3 objetos para abrir la puerta y he creado un sistema de seguridad para protegerme. He colocado los 3 objetos en el laberinto y he dejado un mapa. Oh, ¿qué viene? Ay, me meto. ¿Ves todo lo que hay adentro? Estaría eso. Pero vamos a ver. Esa cabaña. ¡Oh, me caí! Voy para allá, ¿eh? ¡Baja! No voy a voltear la cámara para que veas. Ok. ¿Muerto? Ahorcado. Dios. ¿Cierto? Fue deslizando. Vamos. Ahí ve tu luz. Venga. Vamos. ¡Taxi! ¿Ya lo acabamos? No. Excavamos antes. World Record, a ver. Dios, 13 minutos. Nosotros nos hicimos una hora. Nos hicimos más, ni amiga. Easter eggs. Y lo tengo que editar. Vente, vamos a terminar el capítulo. O más que lo hagas por partes. Sí. Va a ser en 2 partes. Pero bueno, un saludo, pórtense bien. Y adiós.